La agrupación Guns N' Roses llegó a ser llamada la banda más peligrosa del mundo. Todo comenzó hace más de 30 años con Live Like a Suicide, toda una declaración de intenciones. Corría el año de 1979 cuando William Bruce Rose formó su primera banda llamada Axl en su ciudad natal, Lafayette. Un año después entabló amistad con su compañero de secundaria, Izzy Stradlin, con quien solía escaparse de las clases que le aburrían profundamente. Ese parecía ser el único momento de tranquilidad que tenía William para huir de una vida caótica en una familia disfuncional, con un padrastro que abusaba de él y le propinaba violentas golpizas. Su escape era la música. El único curso que disfrutaba en la escuela era el de canto, y allí podía sacar a flote todo su potencial. Iniciando la década de los 80, Izzy se mudó a Los Ángeles y al poco tiempo Axl lo seguiría. Después de participar en algunas bandas, Izzy y Axl crearon la banda Hollywood Rose. En 1984, Slash y el baterista Steven Adler se unieron a la formación. Axl decidió dejar la agrupación para irse a otra banda llamada LA Guns, a la que también ingresó Izzy, y este fue el fin de la primera banda Hollywood Rose. Finalmente, en marzo de 1985, se formó Guns N' Roses con 5 integrantes: Axl Rose, Tracy Guns, Izzy Stradlin, Ole Piëch y Rob Gardner. La primera presentación se hizo el 26 de marzo de ese mismo año. Ole Piëch decidió salir del grupo, siendo reemplazado por Duff McKagan. Unos meses después fue Rob Gardner quien renunció y en su reemplazo vino Steven Adler. Unas semanas más tarde, Tracy Guns abandonó también la banda y fue Saul Hudson, conocido como Slash, quien tomó su lugar. La paz al interior del grupo solo duraría 5 años y durante esa tregua producirían las canciones que los llevarían al firmamento de las estrellas del rock. El 16 de diciembre de 1986 presentaron su primer trabajo discográfico titulado Live Like a Suicide, solamente con 4 canciones, que pasó casi inadvertido, vendiendo alrededor de 10.000 copias. Iniciaron una serie de conciertos y en 1987 tuvieron la oportunidad de darse a conocer en todos los Estados Unidos, actuando como teloneros del grupo Iron Maiden. Pero en la mitad de la gira, Axl perdió la voz y Slash fue ingresado en una clínica de desintoxicación para tratar su adicción a las drogas y al alcohol. Su segundo trabajo discográfico, considerado su álbum debut, Appetite for Destruction, fue publicado el 21 de julio de 1987. De ese disco lanzaron 2 sencillos promocionales, It's So Easy y Welcome to the Jungle, que no tuvieron la recepción esperada. Entonces, la banda decidió lanzar un tercer sencillo casi un año después. En agosto de 1987 regresaron a los escenarios, esta vez como teloneros de la banda Motley Crue. Gracias a la potente voz de Axl, la calidad musical de sus presentaciones y a ese aura de chicos malos que los envolvía, las ofertas de conciertos no se hicieron esperar. En julio de 1988 editaron el tercer sencillo, la canción Sweet Child O' Mine, melodía que cambió la historia del grupo y la historia del rock de los años 80. Pero la historia detrás de esta canción, que se convirtió en un himno al amor, no es tan glamurosa ni mucho menos feliz. El poema, escrito por Axl y musicalizado por todos los integrantes de Guns N' Roses, fue inspirado en Erin Everly, la joven que Axl había conocido en su adolescencia y a quien consideraba el amor de su vida, antes de que la fama tocara a su puerta.
Everly, aspirante a modelo, era hija de Don Everly, un reconocido músico integrante del dúo Los Everly Brothers. Entre ella y Axel se estableció una relación tóxica donde la violencia física y verbal y el chantaje sentimental eran el pan de cada día. Ya instalado en Los Ángeles, convertido en un reconocido cantante, reanudó su relación con Irene, relación que se tornó aún más violenta. El punto de no retorno llegó un día en que Axel se presentó a la puerta de la casa de su novia con un arma. Golpeó a Irene, le apuntó con el revólver a la cabeza y la amenazó con quitarse la vida y quitársela a ella si no accedía a casarse. Ella aceptó casarse con él. Después de ese episodio, Axel sacó el poema que había escrito tiempo atrás para Irene y decidió crear una canción para pedirle perdón y como símbolo de su amor. Irene lo perdonó nuevamente y retomaron la misma relación tóxica. En 1989, Axel tuvo un intento de suicidio y el 27 de abril de 1990, la pareja se fue a Las Vegas para casarse. Irene quedó embarazada y en una de las golpizas propinadas por su esposo, perdió al bebé. Y esa fue la última señal para que dieran por finalizada la relación al mes de haberse casado. Esta es la historia de una banda transgresora, controvertida, que brilló con fuerza con sus luces y sus sombras durante finales de los años 80 y principios de los 90 y que hoy vuelve renovada ofreciendo lo mejor que sabe hacer, su música.